Vamos a continuar. Ya estamos casi por concluir nuestro tema. Tenemos entonces acá el grupo y el equipo. Habíamos hablado en el curso anterior, ¿verdad? En el periodo anterior, este, acerca directamente del grupo. Vimos que los tipos del grupo, ¿verdad? Están, eh, están clasificados. Dijimos que el primario, pues es el más cercano, ¿verdad? De inmediato que nosotros pudiéramos tener en donde la comunicación va a ser directa. Y en este caso citamos, ¿verdad?, a la familia. Un grupo secundario, dijimos que puede estar constituido por varias personas que en un momento determinado pues te, podríamos tener, ¿verdad?, este objetivos, metas afines, pero que no necesariamente todos estamos involucrados en el mismo como tal. Hacía, por ejemplo, yo la el ejemplo, ¿verdad?, del colegio que todos somos estudiantes de, del colegio Frederick Bonhayck, pero que cada uno, ¿verdad? Tiene su, su propia disciplina, su área de trabajo, ¿verdad? Según la carrera, según el grado, y ya los eh, encajamos, ¿verdad? En áreas, por ejemplo, esta preprimaria, esta primaria, primaria la dividimos siempre en dos, ¿verdad? Primaria inicial y primaria este, avanzada. Ya tenemos básico tenemos también, ¿verdad? Diversificado y también a veces hasta clasificamos diversificado, ¿verdad? En graduandos y no graduandos. Ahí nosotros establecemos entonces este grupo secundario. Tenemos un grupo de referencia. Habíamos hablado, ¿verdad? Que los grupos de referencia pueden ser establecidos. Eh, aquí podríamos hasta decir verdad de, de preferencia porque también pertenece no todos vamos a pertenecer al mismo sino según la referencia del arte de la situación que se presente de la actividad a la cual vaya este en un momento determinado a ofrecer verdad es como nosotros vamos a involucrarnos en el mismo nosotros encontramos por ejemplo si lo viéramos por grupos de deportes si a mí me gusta un deporte pues yo me voy a involucrar y si no Definitivamente podrán haber cinco, pero ninguna disciplina me parece o me gusta o me llama la atención, igual no pertenezco al mismo, ¿verdad? Entonces, ese es de referencia. Grupo de pertenencia. Aquí definitivamente todos vamos a compartir, dice una característica dentro del mismo. Y acá yo les hablaba. Bueno. Todos somos guatemaltecos, todos debemos de cumplir con la ley guatemalteca. Aquí no viene eh, nada, no tendríamos nada que ver, ¿verdad?, con una ley mexicana, con una, una ley estadounidense, porque estamos en el territorio guatemalteco. Y por ende, es que así es como nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros eh, que somos originalmente de acá, de, de lo que es Guatemala, pues la mayoría de edad se cumple, ¿verdad?, a los 18 años, y eso no hay ningún cambio. En Estados Unidos es a los 20, ¿verdad? Y nosotros no vivimos en Estados Unidos, estamos acá. Algunas costumbres, ¿verdad? A veces este, se, se trasladan por lugares, pero más sin embargo, nosotros definitivamente, ¿verdad? Pertenecemos entonces a Guatemala y aquí automáticamente usted es mayor de edad a los 18. ¿Le gusta o no? Este, dentro del grupo formal, pues ahí automáticamente existe en un momento determinado, ¿verdad? Reglas, postulados, normas que van a regir. Usted sabe que pertenece, por ejemplo, no sé, a X religión. Entonces usted va a actuar conforme a los preceptos que la religión le establezca. Usted pertenece, en este caso, les decía, ¿verdad? A un grupo formal educativo precisamente al colegio, ¿verdad? Frederick Bonhayet. Entonces usted sabe que tenemos un horario que es de 7 de la mañana a una y media de la tarde y eso va a ser siempre, de lunes a viernes. Y eso va a ser durante el año escolar, ¿verdad? Y si nosotros el año escolar lo trabajamos hasta el último de octubre, el último de noviembre o diciembre, pues es una norma establecida y eso nosotros lo vamos a cumplir. Un grupo informal. El grupo informal, eh, pues aquí hay varios grupos, ¿verdad? Puede ser un grupo social que usted pertenezca, un grupo de amigos, eh, podría ser, les decía yo, la reunión de un grupo en una, en una fiesta, ¿verdad? Un cumpleaños, una boda. O sea, usted lo invitaron y si usted quiere va y si no, igual no va, ¿verdad? Total, la fiesta con y sin se va a realizar, la celebración. Entonces ahí es un grupo informal. ¿Y por qué vamos a llamar grupos? Porque son varias personas reunidas. Pero si usted quiere verlo desde otra perspectiva, podemos tener, ¿verdad? Un grupo de compañeros y nos vamos a reunir para ir a ver al cine una película. Igual usted puede ir o no puede ir, que de igual forma el resto va, va a ir a ver la película. Entonces es un grupo informal. No hay reglas. Si usted desea, participa y si no, también no hay ningún cambio en ello. Luego tenemos ya eh, características destinadas a que es un equipo. Y nos dice, el equipo es un conjunto de personas que actúan mancomunadamente. Y aquí sí ya hay un pequeño, y hay una coerción, se recuerdan que habíamos hablado, ¿verdad? Y, eh, mancomunadamente es decir que vamos a trabajar todos en conjunto y que se apoya equitativamente para lograr un fin en común. Y yo siempre voy a asociar un, un este, equipo. Puede estar de trabajo, pero yo este, lo asocio rápidamente con un equipo de un deporte, porque toda la vida un equipo se prepara para ganar. No es que vamos, ay usted va, este, vamos a ir a practicar a ver si ganamos algún día, ¿verdad? O vamos a practicar y cuando nos toque un encuentro, perdamos, ojalá y perdamos. O sea, eso no es el fin, es para ganar, para lograr un fin. Acá nos dice: en los equipos es indispensable la cohesión entre sus integrantes para poder lograr óptimos resultados y cumplir los propósitos. Les decía, definitivamente nosotros somos un equipo y lo que nos busca, lo que nos sirve, lo que deseamos es ganar. Ganar, ganar, ganar. Por esta razón, los miembros de equipos se apoyan unos a otros y se colaboran entre ellos para mejorar juntos su desempeño. Eh, regularmente en un equipo de trabajo, cuando alguien está retrasado por alguna situación, ahí están todos apoyándolo. Y, y Máxime si hay, por ejemplo, trabajo a través de computadoras, a ver, páseme el archivo, yo lo voy a redactar, a ver, páseme qué más hay que hacer, ¿verdad? Y cuando nosotros trabajamos en equipo, por ejemplo, eh, dentro de un trabajo educativo. Dice, bueno, usted haga la carátula, usted va a hacer la introducción y la justificación, yo voy a hacer el contenido, yo voy a hacer este, otra persona va a decir yo hacer las conclusiones, recomendaciones, ¿verdad? El, este, ajustar la bibliografía, y entonces todos trabajamos en equipo. ¿Por qué? Porque es un fin común. Es un bien para todos, para el grupo como tal, para el equipo. por uno que falle, vamos a fallar todos. Entonces siempre, eh, a veces suele pasar, ¿verdad? Y decimos, eh, bueno, somos cuatro, pero ahorita lamentablemente, ¿verdad? No está Weiner, y Weiner era el encargado, ¿verdad? Hacer la introducción, la carátula y la justificación. ¿Y qué hacemos nosotros el resto? Y dicen, mire, hagamos una cosa cada uno, destaquemos el trabajo, porque no podemos perder, ¿verdad? No podemos perder los puntos que están este, en juego. Y ahí nosotros pasamos a ser miembros de, de ese equipo que va a apoyar. Y eso siempre va a venir a desarrollar esa forma mancomunada que hablamos, ¿verdad? En donde mi participación, mi aporte, y no solamente personal, sino colectivo, viene a desarrollar ese, ese fuerte que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque entonces ya dije, ¿verdad? Todos vamos a, a contribuir y vamos a desarrollar lo que en un momento determinado se nos designa. Este ejemplo de equipos son los que se conforman en los deportes como el baloncesto, el fútbol, el béisbol. Aquí se forma un colectivo dirigido eh, por un capitán. Cada uno de los miembros ocupa una posición diferente, pero todos realizan aportes y por, eh, consiguen un mismo propósito con el fin de ganar obtener un triunfo, ¿verdad? No, les decía yo, somos un equipo de básquetbol y vamos a decir, Ay, vamos y perdamos, ¿verdad? No, o sea, al, al contrario, todos buscamos ese, ese fin. Un, eh, un deporte muy bonito, que es muy estratégico y que podemos ver, por ejemplo, el trabajo en equipo es el, eh, el fútbol americano. Ahí se, eh, se aprueba por yardas por este fases verdad por, por intentos y el fin primordial es avanzar las yardas y ver cómo este la persona encargada verdad de tomar el balón avance esas yardas y por eso tienen cuatro oportunidades verdad y hablamos del primer cuarto el segundo cuarto el tercer cuarto el eh, y luego verdad cuántas yardas avancen y, y según esos cuatro cuatro oportunidades que tienen y ahí nosotros vemos, ¿verdad?, esa situación. O sea, el equipo que va a hacer, cuidar a la persona que tiene el balón para que avance las yardas que sean posibles. Y si logra avanzar las 90 yardas y anotar, pues se vuelve un touchdown, ¿verdad? Y eso es generar, o sea, el máximo punteo que se pueda tener. ¿Y, y cómo lo hacen en equipo? El de el, el equipo de básquetbol que hace buscar anotar, ¿verdad?, en, en la canasta del, del equipo contrario y que hace un defensa, cubrir, ¿verdad? Para que no exista esa anotación, robar la pelota, este, combinarla, ¿verdad? Este traspasarla a otra persona que esté adelantado. Entonces todo eso genera, ¿verdad?, esa idea de la cual nosotros vamos a tener de un equipo como tal. Los tipos de equipos que hay, tenemos según el tiempo de funcionamiento, y aquí está más bonito porque ya lo clasifican en ya no generales, sino de acuerdo a características especiales, según el tiempo de funcionamiento, según el grado de formalidad, según una jerarquía, según una función laboral, y acá ya encontramos, ¿verdad? Esas eh, diferencias que vamos a tener. Entonces veámoslo de forma administrativa, cómo nosotros vamos a encontrar estos aspectos. Dice, tomando en cuenta diferentes criterios, los equipos pueden clasificarse de la siguiente manera. Según el tiempo de funcionamiento, pueden ser permanentes o temporales. Permanentes, nosotros cuando escuchamos la forma permanente quiere decir que ahí va a permanecer toda la vida, antes, durante y después funcionan de manera indefinida, de forma independiente de los objetivos que vayan alcanzando. Es decir, yo ya alcancé un objetivo a corto este, plazo, pero igual seguimos, ¿verdad? No vamos a, a decir y ahora ya terminó, ¿verdad? No, continuamos. Y ya alcanzamos un objetivo a, a mediano plazo, continuamos. Y vamos a alcanzar un objetivo a largo plazo y volvemos a retomar otra vez, ¿verdad? Esa faceta a corto, a mediano y a largo plazo, porque todo es eh, un seguimiento. Por ejemplo, el equipo dice de reporteros de un periódico. ¿Será que solo una nota van a tomar en el día? No. Van a aprovechar todas las notas habidas y por haber. Y no solamente en el día, ¿verdad? Yo trabajo solo de una a, a tres de la tarde y más, no puedo, no, nosotros, eh, un reportero va a trabajar las 24 horas del día, ¿verdad? Cuando se preste y se muestre la, la situación, ahí va a estar el reportero. Eh, por ejemplo, vean cómo un reportero está en casi todo. Acá cuando han habido catástrofes naturales, eh, el reportero ahí está presente. Ay, es que está lloviendo y hace mucho frío, mejor no voy, ¿verdad? ¿Quién quiera salir. O va a decir, ay, es que hace mucho calor, yo no voy a ir a hacer el reportaje, ¿verdad? O ay, miren, este, está la lava pasando por aquí. No, al contrario, hay algunos que son atrevidos, ¿verdad? Y están ahí cerquita. Se miren cómo está pasando este, el río que el huracán formó. Y ahí están, ¿verdad? Con su paraguas y su capa y su cámara. <laughs> Miren cómo pasa la lava a pocos metros, ¿verdad? Y se siente un calor intenso y ahí está él tomando la fotografía. Miren este cómo en un momento determinado, ¿verdad? Se escucha la los balazos, ¿verdad? Y ahí está escondido él tomando este los videos. Entonces, todo eso es un funcionamiento permanente. Temporal pues acá ya nos dijo, ¿verdad? Que sí va a ser más corto. Son creados para tener una eventualidad sugerida en el momento. Al presentar una solución, finaliza las funciones. Por ejemplo, un equipo que se constituye para competir por una licitación. El trabajo de, en este caso, ¿verdad?, de un abogado, pues va a finalizar cuando se haya concluido el evento que esté llevando. Por ejemplo, si el abogado toma el caso de un eh, divorcio y si el divorcio es de común acuerdo, pues solo va y le dice al juez, ¿verdad? Que las dos personas o las dos partes se quieren divorciar y que ahí están presentes y que están a favor del divorcio. Y el juez los divorcia y toman sus datos y se acabó. Ya hubo una representación, ya hubo un trabajo, ya los divorcié ya muchas gracias. Y me voy, ¿verdad? Ya terminé mi trabajo. Es temporal. Eh, en un partido de fútbol, un árbitro, ¿verdad? Estaba los 90 minutos corriendo de arriba abajo, ¿verdad? Y viendo que el partido se desarrolle según la dinámica, el sistema, ¿verdad? De juego, que no hayan faltas, que no hayan agresiones verbales, físicas, etcétera. Y terminando los 90 minutos, terminó. Y ya terminó su trabajo, ¿verdad? Es temporal. Él no se va a pasar pitando este, cada partido ¿va? a cada 90 minutos, no, no puede. Entonces, eso es temporal. Nosotros estamos viendo dentro de la administración estos aspectos. Permanente, el administrador tiene que estar constante en todo momento verificando y supervisando que todo esté a cabalidad. Temporal, un trabajador, ¿verdad? Este tiene su turno rotativo y entonces en ese turno rotativo el administrador va a verificar que todo esté conforme a lo establecido de su función. El que hace limpieza, pues tiene que quedar impecable, ¿verdad? Los espacios que para eso es que tiene su turno, ¿verdad? Para eso es su trabajo. Entonces, ¿qué viene a hacer el administrador? Supervisar. Mira, aquí todavía hay manchas o aquí no está bien limpio, por favor, vuelva a barrer, ¿verdad? Y él no va a pasarte barriendo todo el día, las 24 horas, no, ¿verdad? Porque hay turnos rotativos. Entonces, es temporal. Dependiendo del grado de eh, formalidad, están los formales y los informales. Y esto ya nos dio a nosotros una idea con los grupos, ¿verdad? Dice formales. Se crea un objetivo preestablecido y puede ser permanente o puede ser temporal. Por ejemplo, un equipo de fútbol se conforma para competir por un trofeo. Y nosotros hemos visto esos torneos, ¿verdad? O hemos escuchado algunos torneos. Y entonces eh, hay un objetivo y todos se van a inscribir de forma este, así. Como lo indica, formal. No es que a ver quién se mete antes y quién sale después, ¿verdad? Y, y como no me gustó el torneo, mejor me retiro. No. O sea, si voy a estar inscrito, voy a ir avanzando según este, las capacidades que podamos tener. Y entonces se vuelve formal como tal. Para lo informal, tenemos que se forma una responsabilidad espontánea para atender algún asunto puntual con los fines sociales, por ejemplo, unos compañeros de estudio improvisan un equipo de debate para discutir sobre un tema, pero es informal porque en este caso ahorita vamos a discutir nosotros sobre qué es el equipo y qué es el grupo, pero no nos vamos a pasar todo el resto del año hablando de lo mismo, o sea, solo fue en este momento, en este lapso de tiempo, cuando nosotros vamos a ver este equipo, eh, por ejemplo, formal. Eh, en el caso de lo que corresponde a eh, los puestos que pueda tener un hotel, un restaurante, dijimos, ¿verdad? Una agencia de viajes. Pues según los puestos indicados es como yo voy a tener la exigencia. Eh, usted viene y fue contratada para ser el chef, usted viene y fue contratada para ser administrador, entonces vamos a tener un, 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 un listado de funciones que usted va a cumplir y conforme a ellos verdad usted llenó un contrato y lo firmó y dijo que sí estaba de acuerdo y entonces usted va a trabajar en base a ese contrato usted le dijeron que va a trabajar de lunes a viernes de 7 a 7 de la noche este que solamente va a tener un día de descanso que va a ser rotativo, etcétera usted aceptó y firmó el contrato estamos teniendo una relación formal una relación informal es que yo contrate, por ejemplo, dentro de, 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 del, del hotel a una persona que venga a reparar eh, un, un caño que se tapó, una llave que se, que, se, este, que se pasó la llave, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo no tengo un contrato general de todo un año con la persona. Entonces, él vino, ya reparó el caño, este, reparó la llave. Eh, le canceló y hasta ahí terminó, ¿verdad? El trabajo fue algo este, entre formal e informal, porque formal, porque igual yo hice el trato, pero es informal porque, o sea, él puede, eh, si yo no hice un contrato en sí, él puede tardarse una semana que yo le voy a pagar sin que sales y él va a estar ahí toda la semana trabajando, pero yo ya hice el trato. Y él puede venir entre tiempos a arreglarlo, ¿verdad? Y lo hizo entre 20 minutos por, por día y ya lo arregló, pero, o sea, él no tiene una formalidad en el sentido, ¿verdad? De que tiene que tener un horario establecido, tiene que cumplir. O sea, ya hicimos el trato y él sabe en qué momento lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Hasta ahí. Termina de hacer su trabajo y terminamos nuestra relación, ¿verdad? Ya no lo voy a ver yo aquí todos los días en un horario específico. A eso es la variación que vamos a encontrar nosotros entre lo que es formal y lo informal como tal. Entonces, esos son algunos de los. Eh, de las formas de, de cómo está configurado un equipo. Dijimos entonces, según el tiempo de funcionamiento, según el grado de formalidad, y tenemos ahora según la jerarquía. Y para asociar la jerarquía, nosotros vamos a recordar, ¿verdad?, los organigramas. Dijimos que habían horizontales y verticales, y que cada uno nos establece. Según el grado que venga y traiga, ¿verdad? Va a ser como nosotros vamos a visualizar esa autoridad jerárquica que vamos a tener y que regularmente siempre viene, ¿verdad? De forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Tenemos entonces horizontales cuando sus integrantes están en el mismo nivel y posición a la hora de tomar decisiones. Eh, yo les he mostrado mucho, por ejemplo, el ejemplo de lo que es eh, el organigrama de, de la institución. Tenemos a los dueños, a los directores, a los supervisores, a los docentes, a los eh, estudiantes y a las personas del de, de sistema operativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El dueño le puede dar es, instrucciones al director, el director se la pasa al supervisor, el supervisor se la comunica al docente y el docente se la comunica a los estudiantes. Pero yo no puedo tomar decisiones si antes mi supervisor no me indica. Y si mi supervisor no puede tomar decisiones si antes el director no le indica. Y entonces ahí llevamos una jerarquía horizontal, ¿verdad? O sea, todo viene en un nivel descendente. Perdón, vertical, disculpe. Para los horizontales, entonces yo voy a hablar con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? De todos los docentes, miren compañeros, porque no trabajamos este, de esta forma, todos los de lenguaje, este, busquemos los libros que sean los mismos, que sean igual el contenido, que sea la misma planificación y cada uno va a desarrollar los temas en el mismo tiempo. Mm, tal vez no de la misma forma, pero al menos en el mismo tiempo. Ah, eso es horizontal. Vienen los supervisores, ¿verdad? Que son tres y se ponen de acuerdo. Miren, vamos a... Programar evaluaciones de segunda unidad para tal fecha. Y entonces ellos comunican, ¿verdad? A todos cómo se va a desarrollar la evaluación. Eso sería en una forma horizontal, es decir, todos estamos en un mismo rango. Para la vertical... Pues, definitivamente, ¿verdad? El cargo viene en forma descendente, ya les decía yo, de un dueño, a un director, a un ejecutivo, a un supervisor, a un gerente, a un empleado, ¿verdad? De ahí vamos en esa, en esa situación jerárquica. ¿Alguna duda con respecto al tema, señoritas? De mi parte, no, señor, gracias. Este, sí, no, señor. Muy bien. Gracias. Entonces yo les deseo una feliz y bendecida tarde. Pueden ir a descansar y primero Dios nos escuchamos el día de mañana. Gracias, señora. Gracias igualmente feliz tarde y buen provecho. Gracias, Elena. Muy amable.